Os. ¡Qué lindo! ¡Brahim! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Brahim Nayar! A ver, el reto... Mientras te acomodas a cabanita la silla, querido Brahim, yo te voy a dar una mano acá. Mira, eso. Súbete. Le vamos muy a ayudar bien, para porque que esta silla es sumamente Brahim. Traicionera. ¿No? Pero claro, tú con karate un salto y lo has resuelto todo. Pero bueno, Brahim, muchas felicidades. ¡Qué talento, Brahim! ¿Cuántos años ya haciendo karate vos? Cinco años. Cinco años. O sea, comenzaste a tus... Cuatro años, vaya, sí. Impresionante. ¿Y cómo decides que dedicarte a eso del karate, de practicar esto, Brahim? ¿De cómo así? Al principio entré a un nuevo colegio y me abusaban mucho. Entonces pasábamos por un callejón y yo veía una escuela de artes marciales y le dije a mi mamá si me podía inscribir. Y me inscribió, me gustó y empecé a practicar. 5 años, damos preexámenes, son para ganar unas cintas y con esas cintas puedes pasar de cinturón. Claro, a ver, si tú me refrescas la memoria, primero va la cinta blanca, ¿verdad? Sí. Luego viene la cinta amarilla. Amarilla. Luego viene la roja. No, es amarilla principiante, que es amarilla con punta blanca. Ah, luego la amarillo avanzado, que es con punta negra. Bien. Y... luego es naranja principiante, naranja, avanzado, bien. Naranja avanzado, púrpura, azul, verde, café, negro. ¿En qué cinta vas tú? Café. En dos años ya voy a ser negro. Ver, tú me decías que a tus 3 añitos, a tus cuatro añitos, sí. Te molestaban. Sí, me molestaban. ¿Y por qué te molestaban? ¿Y quiénes te molestaban? A ver, mírales a los ojos ahora quiénes te molestaban. Ahora. Te están viendo ahí, en esa cámara de televisión. Me molestaban porque era muy chiquito. Pero cuando empecé las artes marciales, ya era blanco o amarillo, no recuerdo, me dejaron de molestar. No, sin duda, se entiende. ¿Por qué? Sí. ¿No? Les dije, dejen de molestar, que ya estoy aprendiendo artes marciales. Y tenemos 2 recreaciones. Y en la segunda me empezaron a molestar. Y yo ya les di un pequeño empujón y me dejaron de molestar. Imagínate ahora qué cinta café, Brahim. Ya me imagino todo lo que piensan. ¿Y qué te y demás. Dicen tus compañeros? Ya me dicen, ya soy muy conocido. No, no porque les doy miedo, soy buena onda en mi colegio. Y Brahim, ¿cómo practicas? ¿Cómo te preparas? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a esto? En mi horario son 2 veces a la semana. A veces, sí, la mayoría son 3 veces. Y cuando eres de cinturón café hacia abajo, son igual 3 veces, pero en diferentes horarios. Como en café es lunes, miércoles y viernes. Y para verde y los otros horarios y los otros cinturones son... son martes, jueves y viernes. Los viernes damos juntos y damos preexámenes, hacemos combates. Nos esforzamos mucho los viernes. Brahim, hay algo que es muy importante en el karate. Bueno, y lo sé bastante bien porque el mío lo propio está avanzando bastante en esto. La disciplina, ¿verdad? Sí. La constancia. Porque no es fácil hacer karate. Los profesores son bastante exigentes, sí. Y tienen que ser bastante rígidos, ¿no es cierto? Para que se cumpla a cabalidad. Porque las artes marciales no son como cualquier deporte en el que un día sí, otro día no. Es mucha disciplina, ¿no? Sí. Mucha constancia. A veces uno quiere, no, el profesor es malo. No, pero tiene que ser. Porque aquí es un carácter. Sí, porque tenemos varias promesas que se tratan del carácter de no vamos a usar nuestras... Aparte de eso, no vamos a usar nuestros conocimientos para infundir temor en las otras vidas. No sé, solo porque quiero que me des su recreo, uno, le digo, te voy a pegar si no me das tu recreo. Ah, claro, es para defender, ¿no? Claro. es para...
es para ayudar a las otras personas, para defenderse a sí mismo y a otras personas. Pero como usted decía, es para tener más disciplina. Porque mi hermano se inscribió y antes no era muy, era muy berrinchoso. Pero ahora que lo inscribimos ya es más formable. Pronto va a empezar, sí, procediendo y siendo más... Sin duda, su personalidad definitivamente se consolida, adquiere más armonía espiritual, ¿verdad? Ya dejan de temer algunas cosas como te pasó a ti de pequeñito y de repente son un referente social y siempre para hacer el bien a la gente, porque eso es el karate, las artes marciales. Hacer el bien, proteger a los más débiles, generar respeto para todos. Bueno, queremos agradecerte, querido Brahim Nayar, por haber estado con nosotros esta noche. Paola tiene un presente para ti y lo propio acá Carlos Daniel Porco, ganador del segundo lugar de robótica a nivel nacional. Qué gusto haberlos tenido aquí en Hora 23. Felicidades, querido Carlitos. Felicidades, Brahim. Muchas gracias. Paola. Felicidades a ambos niños. Realmente ha sido un placer que nos acompañen en este día tan especial. Y queremos entregarles este obsequio con mucho cariño de Hora 23 para que siempre nos recuerden y de que estuvieron presentes acá en ese Día del Niño. Así que muchísimas felicidades. Gracias por compartir sus historias, todo su éxito, todo su talento con cada uno de nosotros. A ver, Carlitos, ya le pones cablecitos, fierritos, motorcitos y ese osito la próxima que vengas acá tiene que estar andando, ¿de acuerdo? Bueno, muchas felicidades, niños. Muchas felicidades. Bueno.